Bé, doncs aquest és el quart dels 5 webinars sobre els 5 eixos estratègics de la ciutat que hem definit des de l'Ajuntament. En aquest cas, en aquest seminari parlarem sobre aquest concepte, que és el concepte de resiliència, i tindrem com a ponent inspiradora a la Valèria Rigui, que és experta d'Ideas for Change, i el Sergio Garrote, que és el campió de ciclisme adaptat. Hola, bona tarda als dos. I també tindrem, en aquesta ocasió, l'Anselmo Sánchez, que és el tinent d'alcalde de Seguretat i Convivència i d'Espai Públic, que farà la cloenda. I bé, doncs també el que ens agradaria remarcar és que aquest és un webinar diferent, en el que no només consisteix a escoltar les persones expertes que vindran a situar la temàtica, sinó sobretot el que volem amb la segona part d'aquesta sessió és que vosaltres hi dieu la vostra. Després de la intervenció de la Valèria, li podreu fer preguntes via chat i només cal que les escriviu i ens les envieu me les envieu per aquest canal. I després en Sergio Garrote presentarà la proposta una vegada tingut el context per part de la Valèria, doncs ens presentarà la proposta de reptes i accions dins l'eix de resiliència de cara al 2030. I a partir d'aquí, ja després, com esteu veient aquí, en el que farem avui, doncs anirem en els grups, val? I us explicarem més coses. Així que ara la Sònia, que és doncs, una de les persones de l'equip de l'Ajuntament de Viladecans, doncs us explicarà on emmarquem aquest projecte. Sònia, quan vulguis. Hola, bona tarda. Mira, jo us explicaré una miqueta, com explicava la Marina, on s'emmarca el webinar d'avui, no? Doncs el webinar és una de les activitats del procés participatiu que hem anomenat Imagina la Viladecans 2030, que té com a objectiu reflexionar amb la ciutadania sobre el futur de la ciutat, no? I el futur de l'estratègia de la ciutat. El resultat de tot aquest procés seran dos documents estratègics, l'estratègia Viladecans 2030 i l'agenda urbana local. A l'hora de plantejar aquests dos documents estratègics, a més de mirar els reptes locals de Viladecans concrets, també s'han volgut tenir presents, perquè no tenim altra alternativa, no?, que tenir presents els grans reptes globals, no?, ecològics, socioeconòmics, sanitaris, etc., que afecten a qualsevol ciutat de Viladecans, no?, i que, doncs, que marcaran d'alguna manera, estan marcant el nostre present i també marcaran el nostre futur, no? En aquest sentit, en els darrers anys s'han elaborat una sèrie de documents, com l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i les Agendes Urbanes Internacionals, que presentarem a continuació molt breument, que el que volen és donar resposta a aquests grans reptes globals que ens afecten a tots, però impulsant a la vegada el que li diuen un desenvolupament just amb les persones i el planeta. En aquest context, el 2015 es va elaborar l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Aquest document fixava 17 objectius de desenvolupament sostenible, que segurament heu sentit parlar dels ODS. I tant els ODS com aquest document, el que pretén és donar resposta a aquests grans reptes de futur, no?, tot impulsant un model de desenvolupament sostenible sense deixar ningú enrere. És a dir, un desenvolupament que garanteixi la sostenibilitat ambiental, econòmica i social. Després de l'aprovació i la redacció de l'Agenda 2030 dels ODS, s'han elaborat altres documents a nivell internacional, com són aquests que veieu a la banda dreta de la pantalla, que són la nova agenda urbana, l'agenda urbana per la Unió Europea, l'agenda urbana espanyola i l'agenda urbana catalana, que estan en procés d'elaboració també, que els objectius d'aquestes agendes urbanes que li diem és principalment transposar aquests objectius que ens marcava l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, però en el context específic de les ciutats, per tal de garantir un desenvolupament urbà sostenible a les ciutats, perquè realment és on viu la majoria de la població mundial i també on es donen molts dels principals reptes actuals. D'acord?
En relació amb això, perdoneu, pel que fa als ODS, també insisteix molt, no?, que la necessitat que tothom pot i ha de contribuir a assolir els ODS, no? No només els, o sigui, tant els governs nacionals com els regionals, com les ciutats, com el teixit associatiu, el teixit empresarial, fins i tot la ciutadania a nivell individual, no? Tots d'alguna manera podem col·laborar per aconseguir aquests objectius. Vale? És en aquest context internacional, o tenint en compte aquestes directrius que ens marquen aquestes agendes internacionals, que Viladecans inicia el procés per redactar o per elaborar el que serà la seva estratègia de Viladecans 2030 i el que li diem l'agenda urbana local, que us comentàvem abans. L'estratègia Viladecans 2030 ha de definir com serà la ciutat l'any 2030, no? Tenint en compte que ens marcaven aquests documents internacionals i enfocada en 5 eixos estratègics, que són la innovació educativa, la dinamització econòmica, la transició ecològica, l'estil de vida saludable i la qualitat de vida i la resiliència per a la gestió de crisis, que és la temàtica d'avui. A més, l'agenda urbana local i el seu pla d'acció tenen com a objectiu transposar aquests objectius d'aquests documents a la realitat local de Viladecans, no? La nostra realitat més propera, fixant actuacions concretes per desenvolupar Viladecans fins al 2030. I l'agenda urbana local, a més de fixar-se en aquests 5 eixos estratègics que també comparteixen l'estratègia Viladecans 2030, n'afegirà 3 més: model de ciutat, mobilitat i habitatge. Cal tenir present, o és important també destacar, que temes com la cohesió, la inclusió, la innovació social o temes d'igualtat de gènere, aquests són aspectes transversals que es tractaran a tots aquests eixos. I bueno, la sessió d'avui llavors serà una de les accions, com us comentava, previstes d'aquest procés participatiu i que se centraran en l'eix de resiliència per a la gestió de crisi i que contribuirà a formular l'estratègia Viladecans 2030 i l'agenda urbana local. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Sònia, per aquesta posada en context. I com us deia, us ho vaig recordant, si teniu alguna pregunta, etc., sisplau, feu servir doncs, el xat, que després, al final, les contestem. Val? Avui toca parlar de resiliència i així que us hem preparat un petit vídeo, molt breu, per posar-vos en el context i definir aquest concepte. Sisplau, si podeu posar el vídeo. Et necessitem. Sabem que Viladecans pot arribar a ser la ciutat igualitària, justa i sostenible que tots somiem. Seguint els eixos estratègics de la nostra ciutat, ens hem marcat 19 grans reptes que tenen en compte els objectius de desenvolupament sostenible i les principals agendes urbanes internacionals i nacional, però no podem traçar el camí a seguir sense tu. La COVID-19 nos ha servido para ver lo necesaria que es la resiliencia en momentos de crisis. Por eso, nos hemos propuesto impulsar unos mecanismos para afrontar situaciones de urgencia económica, sanitaria, social y ambiental, especialmente entre las personas más vulnerables. ¿Nos ayudas a definirlos? ¿Cómo se tendrían que atender las necesidades generadas por las crisis? Com podem fer més àgil i entenedora la relació entre l'administració pública i la ciutadania? ¿Qué nuevas herramientas facilitarían la participación ciudadana? De quina manera podem assegurar que tothom tindrà les mateixes oportunitats? ¿Cómo podemos evitar el aislamiento de las personas mayores en situaciones de crisis o emergencia social? No deixis que els altres parlin per tu i digues la teva. Doncs vinga, anem a entrar en matèria. A cada webinar, i com us deia, avui és el 5è, hem convidat a un ponent o a una ponenta inspiradora perquè ens ajudi a encendre aquesta bombeta de les millors idees i perquè després siguem capaços, quan anem en els grups de treball, a proposar doncs, coses creatives per la nostra ciutat. Avui tenim amb nosaltres a la Valèria,
I bé, doncs la Valèria és experta en participació ciutadana, innovació social i investigació d'usuari i sostenibilitat urbana. La seva recerca s'ha realitzat com a part d'una sèrie de projectes europeus nacionals i s'ha publicat en més de 20 articles acadèmics i revistes. Actualment, la Valèria és investigadora en Ideas for Change, que és una empresa de consultoria i investigació pionera en la innovació d'impacte, amb una àmplia experiència en el desenvolupament d'estratègies de participació ciutadana, també amb l'impuls d'iniciatives d'economia col·laborativa i en el foment de projectes sobre economia de dades. Avui, en la seva ponència, la Valèria presentarà l'Observatori de Capacitats Emergents. Val? És un estudi inèdit realitzat per la seva organització que recopila i analitza les millors iniciatives sorgides arrel de la crisi de la Covid-19 que demostren la plasticitat i la resiliència de la societat actual. O sigui que, Valèria, quan vulguis, l'escenari és teu i si vols compartir la teva presentació, endavant. Sí. Hola, gracias a todos. Gracias por la invitación. Los procesos participativos son siempre muy interesantes, por lo tanto agradezco mucho la invitación y poder estar con vosotros hoy. ¿Podéis mirar mi pantalla? ¿Sí? Yo la veo perfectamente. Perfecto. Entonces, disculpeu si cambio de idioma, pero creo que me lo vais a agradecer porque mi catalán no es muy bueno. Entonces, como dijo Marina, hoy os voy a presentar y hablar de las capacidades que han emergido a raíz de esta crisis de COVID y cómo podemos aprender de ellos para ser más resilientes en el futuro. Todos recordaréis cómo en el pasado mes de mayo, junio más o menos, se empezó a hablar de la nueva normalidad. Todo el mundo nos preguntaba cuáles serán los nuevos hábitos de vida, cuáles serán los nuevos estilos, las nuevas costumbres. Creo que todavía no tenemos una respuesta clara a esta pregunta. Lo que sí sabemos es que las crisis ya es algo normal, ¿no? O usando las palabras de Judith Rodin, las crisis se están convirtiendo en la nueva normalidad. Esta señora fue directora de la Fundación Rockefeller y dedicó su trabajo para estudiar la resiliencia de las comunidades urbanas y de las ciudades. Y estas palabras son cada vez más verdaderas. Lo hemos visto con la crisis del 2008 y después de solo 12 años hemos vuelto a vivir otra crisis. Son crisis de origen muy diferentes y también como que requieren respuesta muy diferente. Sin embargo, de alguna manera son como un examen a escala global de cómo la sociedad es resiliente, de cómo somos capaces a absorber el golpe, transformarnos y ser capaces de construir algo nuevo. Entonces, cuando hablamos de crisis, creo que es útil diferenciar entre dos, ¿no? Hay las crisis repentinas, como fue la de COVID, que pasa de un día a otro, y luego hay la crisis como que se cocina lentamente. Aquí me hace pensar al cambio climático, ¿no? Como que es algo que ya llevamos años hablando del cambio climático y de la crisis del clima, pero es algo como que va, que pasa poco a poco, hasta llegar a lo que se llama un tipping point, o sea, un punto donde ya la crisis se manifiesta de una manera muy fuerte. Y es cuando pasan los huracanes Katrina, los tsunamis, etc. Todas las crisis de alguna manera son inesperadas. ¿No? Nos sorprende mientras estamos planeando nuestras vidas, ¿no? Estamos haciendo los proyectos del futuro, pensando que el futuro y la vida pasan de manera más o menos lineal. Pero todo lo que tienen en común las crisis es que cambian el mapa sobre el que proyectamos nuestros futuros. De alguna manera cambian las reglas del juego. Es como si estábamos jugando a póker y teníamos la carta y de repente nos dicen, ah, no, vamos a cambiar de juego.
y ya no sabemos si la carta que tenemos tienen todavía valor o no. Y no sabemos cómo jugar, no sabemos cómo movernos en este nuevo mapa. Entonces, lo inesperado siempre genera mucha frustración. Pero reconocer, aceptar y adaptarse a la incerteza del futuro son elementos clave del pensamiento resiliente. Entonces, vamos a hablar de resiliencia, ¿no? ¿Cuál es, qué quiere decir resiliente y por qué es tan importante en contexto de crisis? Primero de todo, deciros que el concepto de resiliencia tiene muchísimas, definiciones y ha sido estudiado en muchos ámbitos, desde el medio ambiente hasta los negocios, la física, la psicología. Yo hoy os propongo esta definición y la he elegido porque tiene algunos elementos que creo que son importantes y de los cuales voy a hablar hoy. Entonces, la resiliencia puede ser definida como la capacidad de las personas, de las comunidades, de las instituciones, las empresas y los sistemas, también el medio ambiente, para sobrevivir, adaptarse y crecer sin importar el tipo de estrés crónico y las crisis agudas que experimenten. Entonces, ¿por qué he elegido esta definición? Sobre todo porque hay una palabra que para mí es muy importante, que es la palabra crecer. La resiliencia no es solo dar respuesta a un problema o mitigar las pérdidas. La resiliencia es también saber aprender y construir algo que sea mejor de lo que había antes de la crisis. Cuando hablemos de resiliencia en contexto de crisis, es útil pensar desde este esquema. Este es un esquema que presenta las cuatro fases de una crisis y ha sido propuesto por el Observatorio Europeo de los Sistemas de Salud y de las Políticas. Vale, entonces vemos cada una de estas fases. Entonces, la primera fase es la fase de preparación, ¿no? Aquí es importante intentar anticipar la crisis, ver cuando la crisis está pasando. Y lo más valioso en este caso es minimizar el riesgo y maximizar nuestra preparación. Luego hay la segunda fase. Aquí es cuando realmente ya llega el golpe, ¿no? El choque. Aquí es súper importante tener capacidad de reacción. Luego hay la tercera fase. La tercera fase quizá es la más larga y es cuando aprendemos a manejar el impacto del golpe. Y podemos hacer tres cosas: absorber el golpe, adaptarnos y transformar. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Cuando en la primera, cuando absorbemos el golpe, generalmente lo que hacemos es poner a disposición más recursos. Vamos a usar los recursos de nuestras reservas o del plan de contingencia. En adaptar, aprendemos a usar los recursos de una manera más eficiente, ¿no? Hacer más con menos. Cambiamos los recursos en el mapa. Finalmente, cuando vemos que ninguna de las dos es suficiente, necesitamos transformar el sistema de una manera muy importante. La cuarta y última etapa es el aprendizaje y sobre todo el legado. O sea, cada crisis deja algo. Tenemos que aprender para poder prepararnos y estar más preparado para la siguiente crisis, que ya sabemos que va a pasar. Entonces, en esta crisis, claramente todavía no se ha acabado, por lo tanto es difícil traer conclusiones sobre cuál es el país más resiliente o cuál es el sistema más resiliente. Todavía tenemos que analizar las cosas, no podemos decir las cosas con certidumbre. Lo que sí podemos es empezar a observar. Entonces, esto es lo que hicimos el año pasado, cuando durante las primeras semanas de confinamiento nos dedicamos a mapear las iniciativas que estaban creciendo, sobre todo en España, para dar respuesta a los problemas de esta crisis. Y lo que nos encontramos fue un ejemplo único de plasticidad organizativa y social, que realmente demuestra cómo somos capaces de
cómo somos resilientes y somos capaces de dar respuesta a los diferentes problemas y adaptarnos. Entonces, sé que esto, sobre todo, se ha sido estudiado en el contexto del COVID. Por lo tanto, ahora yo estoy hablando mucho del contexto COVID. Sin embargo, está claro que la resiliencia va más allá de esta crisis y está asociado a ser resiliente por una futura crisis debido al cambio climático, por ejemplo. Hoy os voy a presentar todo ejemplo relacionado a la crisis del COVID, pero creo que los aprendizajes realmente van más allá de este contexto. Entonces, vamos a ellos. He seleccionado los casos que para mí son más interesantes. Entonces, el primer caso es sobre todo, es lo que estamos viviendo aquí y ahora, ¿no? Es lo que podemos llamar la telenormalidad. Hemos visto cómo el teletrabajo, la teleconferencia, la telemedicina, la teleeducación, hasta las telefiestas, se ha convertido en algo normal de nuestros hogares. Pensábamos que la sociedad no estaba preparada por esta, pero hemos cambiado y hemos absorbido el golpe de una manera espectacular. También es verdad que ha habido gente que se quedó atrás, ¿no?, de esta revolución digital, y no hay que olvidarnos de esa gente. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de ver el gran salto que ha hecho la sociedad en su conjunto. Y también lo positivo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto los abuelos que han aprendido a usar internet para estar con sus nietos. Hemos aprendido a hacer cumpleaños por Zoom, porque era la única manera de estar juntos. Y también hemos visto como algunos colectivos, como las personas con discapacidades, han visto por fin reconocerse su derecho del teletrabajo. Hay este artículo del diario que es muy interesante, ¿no? Y muestra cómo por fin ahora es algo normal hacer una reunión en teleconferencia, y cuando antes se le negaba el derecho de poder hacer la reunión en teleconferencia por falta de calidad o porque era muy incómodo, es muy difícil conectarse, ¿no? Y ahora hemos aprendido que pues no, podemos hacer un proceso participativo y lo estamos haciendo. El segundo grupo de ejemplo es sobre los datos. Hemos aprendido que los datos, si puesto al servicio del bien común, son increíbles, son un recurso muy importante. Y sobre todo hemos visto tres tendencias. La primera es que cuando los investigadores comparten los datos, la investigación va mucho más rápida. Y lo hemos visto con la vacuna, lo hemos visto con la secuencialización del virus, ¿no? Ha habido una aceleración que antes no era posible. Hemos visto que los datos de nuestros móviles pueden ser usados para trazar los contagios. Y aquí hay miles y millones de los casos de la app de rastreos, con más o menos éxito. Lo importante, lo que tenemos que pensar, es que hemos aprendido que nuestros datos de los teléfonos móviles pueden servir para el bien común. Hemos visto que los datos generados para los ciudadanos pueden servir para medir impacto, pueden servir para la investigación. Y aquí hay millones de casos de ciencia ciudadana, o sea, de ciudadanos que ayudan a los investigadores a recolectar datos. Ha habido casos, por ejemplo, de ciudadanos que ponen sensores en su ventana para medir la movilidad y ver cómo el confinamiento ha cambiado la movilidad de su calle y, por ende, la calidad del aire. O han compartido sus datos de wearables para estudiar los síntomas de COVID. O ha compartido su experiencia emocional para hacer un mapa de salud mental a nivel global. Todo esto demuestra el potencial de los datos para el bien común. Otro ejemplo es sobre la flexibilidad productiva de los activos. ¿Qué quiere decir esto? Que los activos que antes pensábamos que eran especializados y solo tenían una función, de repente se hacen flexibles y se pueden usar por muchas más cosas. Ha habido muchos casos de empresas que han cambiado su cadena de producción
para adaptarnos, ¿no? Y para construir, por ejemplo, producir materiales sanitarios. Hay este caso de esta empresa de Italia que a mí me gusta mucho, es una empresa que produce licores, y lo que de repente se dio cuenta que uno de los activos principales, que es el alcohol para hacer los licores, en este caso podía ser usado para crear los gel desinfectantes, que en las primeras semanas de confinamiento, no sé si os acordáis, pero el gel era como, wow, era el recurso más necesitado, ¿no? Y por lo tanto cambió su producción para poder producir gel desinfectante. También hemos visto como había muchos activos que estaban infrautilizados y que se le podía dar un nuevo valor. Es el caso de las ferias que han puesto a disposición sus espacios para construir hospitales de campo. Otra vez, este es un caso de cómo podemos absorber el golpe usando recursos que teníamos disponibles, pero que lo veíamos desde otra lógica. Otro caso aquí es el taxi, ¿no? Los taxis en el periodo de confinamiento claramente bajaron mucho su servicio. De repente, pero nos dimos cuenta que el taxi podía ser puesto al servicio para la movilidad del personal sanitario. Hemos aprendido en esta crisis que el conocimiento compartido en abierto nos hace más resilientes, porque nos hace más capaces de dar respuesta rápida al problema. Aquí el ejemplo es seguramente sobre la comunidad de makers, que esta red de voluntarios que empezó a crear material sanitario con sus impresoras 3D. Lo más importante aquí es cómo, a través de compartir el conocimiento en abierto, esta red ha permitido que más gente se pudiera unir y más productos se podían producir. Otro caso es el caso de esta doctora canadiense que, mirando un vídeo de internet del 2015, se le ocurrió la idea de cómo poder transformar un ventilador de manera que podía atender a 7 o 9 pacientes a la vez, ¿no? A través de un vídeo en YouTube. Hemos aprendido que nuestros colaboradores tenían una increíble capacidad de transformación. Es el caso, por ejemplo, de los médicos de Madrid, ¿no? Que cuando las instituciones se estaban organizando, ellos de manera muy rápida han sabido organizarse entre ellos a través de grupos de WhatsApp para poder dar respuesta, ¿no?, a los primeros problemas y trasladar los pacientes más graves, compartiendo información. O el caso de la compañía de aviones escandinava que ofreció a sus empleados que estaban en paro una formación para aprender conocimiento relacionado y poder apoyar el personal sanitario. Entonces, como los empleados también se transforman. Y por fin hemos aprendido que tenemos una gran capacidad de coordinación. Han surgido muchísimas iniciativas en este ámbito. Una que a destacar es el caso del COVID Warrior, que es una asociación sin ánimo de lucro que une varios emprendedores, ciudadanos, instituciones, mecenas, que deciden de compartir sus conocimientos, su inteligencia, para crear proyectos que puedan dar una respuesta a los diferentes retos de esta crisis. Y aquí seguramente hay que mencionar las millones de iniciativas solidarias que han surgido de cara a la ciudadanía, que realmente han demostrado cómo somos altamente capaces de organizarnos entre ellos para dar respuesta a los problemas. Y se han construido banco del tiempo, banco de los alimentos, se han construido redes para producir la mascarilla en los diferentes barrios y otros millones de iniciativas de este estilo. Entonces, Valeria, simplemente que tengas conciencia del tiempo, ¿vale? Tienes un par de minutitos más, ¿vale? Gracias. Ya casi me faltan 2 slides.
Entonces, que un poco para resumir todo esto, ¿no? Todos estos ejemplos, ¿qué quiero decir con esto? Sabemos que no todo ha sido tan bonito como lo he dibujado hoy, ¿no? Sabemos que esta crisis también ha dejado evidente las desigualdades, las debilidades de la cooperación entre países, ¿no? Entre muchísimas otras cosas. Y también quiero remarcar que estos ejemplos no pretenden ser la solución completa o definitiva al problema. Lo que quise demostrar con esos ejemplos es que esto nos demuestra que había una reserva de capacidad oculta entre la sociedad, ¿no? Somos capaces de hacer muchas cosas cuando nos ponemos. Nos muestra también que a veces mirar nuestros activos desde otra perspectiva nos ayuda a estar más preparado por el cambio, absorber el golpe y dar respuesta rápida. Y entonces podemos hacer palanca en estos aprendizajes para construir nuevas oportunidades. Y para concluir, creo que para mí estos serían como los tres mensajes clave para un enfoque a la resiliencia. Primero de todo, es importante entender que mantener las cosas constantes reduce la resiliencia. La única opción es transformarse en un tipo diferente de sistema. Y esto requiere una capacidad de saber aprender, de compartir el conocimiento, el aprendizaje, de ver las cosas desde otra mirada y innovar y transformar. El segundo aprendizaje o el segundo mensaje es que hemos visto que hemos aprendido que realmente estamos todos conectados, ¿no? Que todos compartimos presentes y futuros, y esta crisis lo dejó muy, muy, muy claro. Entonces, en este mundo, en este sistema tan conectado, para ser resiliente es importante saber coordinar agentes diversos y distribuidos, porque esto permite o estimula la creación de alianzas informales que favorecen la resiliencia. Y lo hemos visto en muchos de los ejemplos que hemos presentado. Y el tercer mensaje es que lo posible se ha ampliado. O sea, hemos visto que tenemos muchas nuevas capacidades. Entonces, es importante integrar las nuevas capacidades y sobre todo reconocer las capacidades de la ciudadanía, que también se pueden integrar para dar respuesta a las crisis. Y para concluir, no se puede hablar de resiliencia sin hablar de Darwin. Y esta frase creo que lo resume muy bien todo. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Valeria, por tu presentación. La verdad es que nosotros internamente os ponemos el nombre de ponentes inspiradores y realmente ha sido así. Yo no sabría con lo que quedarme de todo lo que has explicado, pero si tuviera que resaltar alguna de las ideas o de los aprendizajes que me llevo de tu presentación, pues esta es esta tercera fase, ¿no? Que se ha prototipado, en la que el aprendizaje pues, pasa por absorberlo, adaptarse y finalmente transformar. O esa definición que dabas de resiliencia en la que destacabas que no solo se trata de dar respuesta, sino que hay que sacar un aprendizaje de todo ello y saber de ahí construir algo juntos, porque somos capaces, decías, de hacer muchas cosas, ¿no? Así que con estos mensajes que también has explicado y has fijado, lo que vamos a hacer, y repito de nuevo pues para toda la gente, todos los participantes que estáis aquí, si queréis ir acumulando preguntas en el chat, después de Sergio vamos a tener un ratito para esto. Hoy tenemos con nosotros también a Sergio Garrote, que nos va a explicar en este eje pues, qué significa resiliencia, en este caso,
para Viladecans mirando hacia el 2030. Así que cuando quieras, antes, sí, cuando quieras, Sergio, pues adelante. Marina. Sí, sí, ya sé que sí, sí, ya sé que en el guión ibas tú, pero sí, sí. Sí. Bueno, me presento. Bueno, yo soy Sergio Garrote, soy un ciclista, ciclista adaptado. Padezco una discapacidad por un accidente, una lesión medular que padecí en 2001. De acuerdo, y vengo a explicar un poco los retos a los que se dirige Viladecans con esta resiliencia, con este eje de resiliencia, haciendo un poco un paralelismo de lo que ha sido mi vida y en el momento en el que yo pues, tuve que ser resiliente sin saberlo. En ese momento, allá por el 2001, la palabra resiliente, aunque existía, no estaba tan de moda como se ha puesto actualmente en esta situación de nueva normalidad, que no es ni más ni menos que una resiliencia. Yo hablaré primero del primer reto, ¿no? El primer reto, pues, de cara a Viladecans, pues, pone minimizar riscos lligats a adversitats econòmiques, sanitàries, socials i ambientals, especialment entre col·lectius més vulnerables, amb la transformació de l'Ajuntament en una administració proactiva, inclusiva, digital i oberta, capaç d'oferir uns serveis d'alta qualitat centrats en l'usuari. Bueno, dándole un paralelismo a lo que fue mi momento, yo el primer reto lo he centrado en ese primer momento, ¿de acuerdo? El accidente, que fue el momento de crisis, donde inicia una crisis, no la resiliencia, sino donde se inicia una crisis en la cual yo luego saldré resiliente, ¿no? Un periodo en el que fueron pues, 9 meses de hospital, de una lesión medular por un accidente de trabajo, en el cual, pues, para mí, pues, un eje fundamental un poco para intentar sobrellevar lo que en aquel momento fue una lluvia de adversidades que caían sobre mi persona, pues fue un poco la información la más clara que tuve con mi doctora. Mi doctora se llamaba Lucrecia, ella fue la primera persona que me atendió después, bueno, una vez estaba ya ingresado en planta, y esa capacidad de informarme con claridad, con un lenguaje muy claro, y sin pelos en la lengua, como diríamos, en todo momento, sin esconderme nada y sin tampoco andarse con rodeos, fue el primer paso en el cual yo empezaba mi nueva vida, a ser un poco consciente de la realidad de lo que iba a ser una nueva vida, una resiliencia, ni más ni menos. He de comentar que resilientes somos todos en algún momento de nuestra vida, lo que pasa es que no aplicamos el concepto. En el momento en el que hay una crisis en nuestra vida, ya sea del tipo que sea, económica, personal, crisis a nivel nacional o global, como la que estamos viviendo ahora, siempre somos resilientes. Yo la que me tocó a mí vivir es personal y salí de ello pues, poco a poco, ya os digo, en la primera fase, con un lenguaje muy claro que tuvo mi doctora a la hora de informarme todo lo que me sucedía, que no volvería a caminar y que vendría una serie de consecuencias que yo también iría aprendiendo poquito a poco. ¿De acuerdo? En esa fase hospitalaria y ligado al primer reto, ¿no? De cómo minimizar los riesgos de lo que luego me vendrían, adversidades que luego me iban a venir y problemas, ya se nos informaban a los pacientes a través de asuntos sociales de lo que iba a ser luego la realidad, el más allá después del hospital, ¿de acuerdo? Porque en el hospital pues, vivíamos un poco en una burbuja. Yo siempre asemejo la zona, la parte mía de mi vida en el hospital lo asemeja un poco al confinamiento. Estábamos todos en una burbuja. Estábamos todos viviendo una crisis, sabíamos que nos iba a golpear muy de lleno, pero no éramos conscientes de nuestra realidad. Incluso teníamos momentos de humor, hubo una exaltación del humor, de la amistad con otras personas. O sea, era un poco una nube, una situación surrealista. Todo el mundo en su casa, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Pues esa situación más o menos en el hospital yo viví algo parecido. Era una situación surrealista. El hospital no era una realidad. Era una continuidad de mi vida, pero no era la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, ya desde dentro del hospital se nos iba informando sobre esa situación que nos iba a venir a posteriori, que era el momento en el que te despedías de tus doctores, de tu nube de protección, y te enfrentabas a una realidad. Ahí el buen trabajo pues, lo hizo Asuntos Sociales con nosotros, en el cual ya nos iba advirtiendo de que si no acudíamos a un abanico de posibilidades, entraríamos dentro de lo que es la marginación social. De ser una persona totalmente reservada, introvertida,
incluso un poco, como diríamos, enrarecida, ¿no? Y enfadada con la sociedad. ¿De acuerdo? Esa situación que nos iba evitando un poco la frustración que a posteriori siempre tendríamos, ¿no? Como pudiera ser, yo siempre pongo ejemplos, que desde el hospital a mí no me explicaron en ningún momento que cuando fui a cambiar pesetas por euros no podría entrar a un banco de España, que era una entidad pública y en la cual pues, mis impuestos también los pagaba allí y me tuvieron que atender en la puerta por ser una persona con discapacidad porque no estaba adaptado, ni más ni menos. Pues todo esto, asuntos sociales ya te iba un poco poniendo en antecedentes. Hablo de 20 años atrás, ¿eh? Bueno, me voy al segundo reto que tiene Viladecans. El Repta 2 de l'Eix de Viladecans es el impulsar xarxes de contingència per fer front a situacions de crisi o emergència social, tot garantint una resposta àgil i eficaç. Respuestas ágiles, resposta eficaç, una contingència, ¿no?, de crisi o emergència. Pues un poco, ser un poco previsor, ¿no?, de lo que podía pasar. Yo en esta fase me pondré en la primera parte una vez salí del hospital. ¿A qué me refiero? Al hecho, por ejemplo, de lo que hubiese sido para mí muchísimo más fácil haber sido un poco previsor y haber tenido a lo mejor un pequeño fondo económico que hubiese ayudado a la primera parte de mi dura realidad del principio, después de salir del hospital. Yo siempre comento que una persona con lesión medular, si no la acompaña un poco una situación económica más o menos buena, lo va a pasar realmente muy mal. Como todos sabemos, aparatos ortopédicos, como son sillas de ruedas, adaptaciones de vehículos, incluso a veces adaptaciones para mobiliario de nuestro propio inmueble, pues no todo está cubierto. Hay ayudas que se reciben de la Generalitat, pero no todo el material está cubierto. Y se desembolsa uno de una gran cantidad de dinero para hacer un poco y facilitar un poco la vida de la persona con discapacidad. ¿Qué supuso eso para mí? Pues supuso que el no haber sido una persona previsora, también era muy joven, en ese momento con 20 años yo también lo que pensaba era que me comía el mundo y el mundo me comía a mí. Lo que pensaba era que, bueno, pues me comería el mundo, no pasaba nada, vivía un poco más al día y esa situación se me complicó un poco a la hora, pues, por ejemplo, de poder acceder a un vehículo, que accedí pues, a los 2 o 3 años después de mi accidente, ¿eh? Fue una situación un poco dura, la de tener que pagar muchísimas cosas para una nueva vida, una resiliencia. He de comentar que incluso en esa fase todavía para mí no era resiliente. O sea, yo continuaba con una situación de crisis que se agravaba, no solo la personal que vivía como paciente, como una persona que había vivido una lesión medular, sino la económica que en ese momento estaba atravesando. ¿De acuerdo? Y de ahí me iría un poco al recta 3 de l'Eix de Viladecans, ¿no? Aumentar la corresponsabilitat de la ciutadania per garantir una millor resiliència de la ciutat. Y aquí ya sí que me vengo un poco a lo que empezó a ser mi resiliencia, ¿de acuerdo? Los primeros años después de mi accidente, seguía viviendo situaciones de crisis emocional, mi separación, mi divorcio a posteriori, no solo de mi mujer, sino siempre también comento el divorcio y separación de mi hija, era papá en ese momento, y todas esas situaciones, pues bueno, unas situaciones de cambio, era como una bola enorme, gigantesca, a la cual yo ya no le veía ni salida, y tenía en ese momento pues unos 22, 23 años. Hasta que hay un momento de despertar, ¿no? Un momento de un poco de volver a mí mismo. Siempre comento que durante 4 años de mi vida yo perdí totalmente mi identidad física y de persona. Aunque la de persona se mantenía muy en el interior, la física se había perdido. No era capaz ni de reconocerme en el reflejo de un espejo o en el reflejo de un cristal cuando paseaba. Yo no era capaz de reconocer mentalmente a la persona que en la silla de ruedas se reflejaba, que era ni más ni menos que yo. Había perdido totalmente mi identidad física y eso también es un mecanismo del cerebro un poco para defenderse de una situación agresiva y mala, que es la que estamos viviendo. Quizá a lo mejor una situación parecida a la hora de ponernos una mascarilla actualmente, que cuando vamos todos con mascarilla hemos perdido la identidad de todo el mundo, incluso la propia nuestra. Pues bueno, ese momento de pérdida de identidad se fue un poco recuperando un poco con la autoestima personal que iba recuperando
En el momento en el que fui capaz de amar mi cuerpo, no era no solo por lo como lucía, sino por lo que era capaz de hacer. ¿De acuerdo? A mí es una frase que me encanta, que es lo que somos capaces de transmitir y de poder hacer, las capacidades dentro de la discapacidad. ¿De acuerdo? Mis propias capacidades. Y empecé, pues, un poco a dejar un poco desarrollar mi mente y empezar a investigar qué era lo que yo era capaz de hacer dentro de mi discapacidad. Y lo primero que accedí fue a los estudios, lo que para mí era muchísimo más fácil. ¿De acuerdo? Pues me acuerdo que inicié mis estudios siendo ya... Bueno, reincorporé mis estudios en mi vida siendo ya mayor en un centro de aquí de Viladecans, en el Edelia Hernández, donde pude acceder a una prueba de acceso a mayores de 25 y accedí a la universidad estudiando... haciendo estudios universitarios de medicina en la Universidad de Barcelona. Bueno, pues continuaba mi resiliencia y esa capacidad de un poco de querer reencontrarme o conmigo mismo o ubicar mi lugar en el mundo, que el mundo seguía girando y yo un poco lo había se había detenido un poco por el accidente, también lo había retenido yo, el de mi propia vida. Estudié medicina hasta cuarto de medicina, en el momento en el que un día, de buenas a primeras, me fui a hablar con mi decano y le dije que ya estaba satisfecho de estudiar medicina, que no quería más y que me matriculaba a hacer criminología. Bueno, pues con el gran disgusto que se llevaron en la universidad, mi familia, XXXX, accedí a estudios de criminología. Y estudiando criminología, pues bueno, mi vida empezó también un poco a darme avisos, ¿no? A pequeños avisos de que mi vida se había vuelto muy sedentaria y estaba empezando a tener problemas de salud derivados de mi propia lesión. Justamente en aquel momento aparecieron las bicicletas adaptadas en mi vida de mano de un amigo y bueno, retomé un poco mi identidad con el Sergio anterior y el actual que soy ahora como ciclista. Y fue mi resurgir como persona y reencontrarme con el Sergio que dejé en el accidente, que siempre estuvo, pero que yo no encontraba. O sea, que no me reencontraba, ¿no? Y exploté mis propios recursos, que son ni más ni menos que son los de deportista como ciclista. Y bueno, pues me han llevado a la actualidad, pues, a vivir grandísimas experiencias. Y bueno, experiencias realmente maravillosas que seguro no hubiese vivido en una vida anterior sin discapacidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que bueno, pues ni más ni menos que tuve que ser resiliente sin saberlo. Que la resiliencia a nivel global que estamos viviendo es muchísimo más fácil de llevar que cuando vives una muy personal o identificada con tu propia persona y la llevas al ámbito muchísimo más individual. Pues aprovechando un poco lo que nos comentaba Valeria en su intervención, pues yo también he encontrado explicación a resiliencia, ¿no? Y la que más se identificaba con lo que yo realmente he vivido, pues no es ni más ni menos que la capacidad de hacer frente a adversidades, ¿no? Transformando un dolor interno que yo en ese momento vivía, transformando ese dolor en el motor para salir de las propias adversidades. Y ni más ni menos, pues siendo el arquitecto, constructor, y el propio material construye mi propia alegría, mi vida y mi propio destino. Así que yo creo, pues, que en estos tres ejes en los que se basa Viladecans de resiliencia, pongo un poco en paralelismo lo que ha sido mi vida, en 12 minutos muy resumidos y muy concentrados, de la manera que, bueno, que esa capacidad de supervivencia que tiene el ser humano, de salir de todas las adversidades, ni más ni menos que por el hecho de querer vivir. No importa que sea mejor o sea peor, tan solo tiene que ser diferente. Y a veces en lo diferencia está lo bueno, o sea que tan solo hay que encontrarlo. Así que yo no creo que en esa teoría de que no, es que lo mejor está por venir. No, ¿y por qué tiene que ser mejor? A lo mejor es peor también. Pero ¿y si es diferente? Pues también puede ser bueno, ¿de acuerdo? Pues aquí les dejo y espero que les haya entretenido un poquito esta intervención y dar las gracias al Ayuntamiento de Viladecans por darme esta oportunidad y esta invitación.
Pues muchísimas gracias, Sergio, por tu intervención. Qué acierto el de Richard, uno de los de nuestros tenientes de alcalde, cuando dijo que sin duda el ponente que tenía que contar que era resiliencia en la Vila de Cans para el 2030 tenías que ser tú. Yo me quedo, sí, al principio no he hecho la presentación sobre quién eres, que eres campeón de ciclismo adaptado, porque también tenía ganas que lo contaras a través de tu relato y porque en las notas que tengo he leído así de reojo, dice número uno en el ranking de UCI y claro, sí. Y de repente se me ha cortocircuitado el cerebro, digo, ahora sí. Tengo que decir esto, pero claro, luego se entiende que es Unión Ciclista Internacional. Exacto, ¿eh? Exacto, es en el ranking internacional de ciclistas. Exacto, bueno, pues sin duda has lanzado un mensaje que para mí es de los que quedarán grabados, que es cuando dices, pensé que me comía el mundo, pero en realidad el mundo pues me comió a mí, ¿no? En ese Exacto. momento, y a partir sí. de ahí pues empezaste a practicar lo que hoy se llama resiliencia. Exacto. Muchísimas gracias por tu experiencia y por contar en tus propias palabras lo que planteamos para los siguientes 10 años para Viladecans. Muchas gracias, Marina. A ti. Doncs mireu, són les 18:59, avui ja li anem agafant el ritme a aquests webinars. Tenim una hora sencera per poder anar als grups. Veig que no tenim cap pregunta en el chat acumulada pels ponents. No sé si algú voldria fer alguna pregunta d'última hora. I si no, doncs el que veureu és ara... vosaltres rebreu a les vostres pantalles, no heu de fer res, però anirem directament al treball en grup. Allà hi haurà diferents persones de l'equip, val? Que ens explicaran què hem de fer amb cadascun de nosaltres, cadascun de nosaltres en aquests grups petits. O sigui que si us sembla, ens trobem en aquests grups petits i després ja tornem al gran. Moltes gràcies. Han sortit un parell de propostes noves, alguna millor de les propostes, i el tuit de final seria una mica resumit en que l'aprenentatge del que hem viscut, la millora dels serveis municipals i la col·laboració público-privada han de servir per ser més resilients. Sobretot han sortit conceptes relacionats amb la col·laboració, amb la unió i molt enfocat també en tenir en ment la gent gran. I el tuit resultant ha estat caminem junts cap a la Viladecans del futur. Les actuacions s'ha de donar a termini possibles en situacions de crisi o d'emergència que no siguin de crear més serveis, sinó que apostem per als serveis ja existents. ¿Vale? També una altra cosa que hem vist interessant com a una nova proposta seria doncs, crear una comissió de seguiment transversal que integri a la ciutadania en la participació dels diferents aspectes relacionats amb situacions de crisi. No? I el nostre tuit, que com ja bé ha dit l'Àlex, doncs en principi hem pensat de que el més important és no quedar-se sol en una situació de crisi o d'emergència. Sí, per nosaltres el nostre tuit és un orgull de ciutat oberta a tot el món. Nosaltres dèiem que la gent vulnerable, sobretot, no es pot quedar sola. Vull dir, té que haver el que dèiem, no? Acompanyament tant amb la vida d'avui dia, no? La informàtica, vull dir, tot. Vull dir, la gent vulnerable no es quedi sola. I que no és de segona. Vull dir, té que ser de primera. O igual que els altres. Vull dir, la gent vulnerable té els mateixos drets que qualsevol. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per la vostra participació. Aquells que tingueu habilitat amb les xarxes, si voleu compartir els vostres tuits, el vostre compte de Twitter, utilitzeu el hashtag ImaginaViladecans2030. Aquestes propostes que hem estat formulant avui, que hem estat retocant, les trobareu en breu a la plataforma Decidim, val? Que és on estem recollint totes les propostes en aquestes setmanes. Val?
teniu altres canals i maneres de participar. I, per tant, us convidem, que les teniu aquí projectades, val? Us convidem també a fer molta difusió entre els vostres familiars, a omplir la butlleta que trobareu a la revista que aquest mes tenim tots a les nostres bústies de casa. Val? I també us volia comentar que estigueu atents i atentes aquests dies al vostre correu electrònic perquè rebreu una petita enquesta de satisfacció on us demanarem si esteu interessats en rebre més informació de com evolucionen totes aquestes propostes. Val? I que, per tant, no es tracta només d'una participació puntual un dia de dedicar dues hores, sinó que si voleu seguir involucrats en tot aquest procés, doncs estarem encantats de fer equip amb vosaltres. Per la meva part, doncs, dir-vos també que el proper dimarts dia 9 de febrer a les 6 de la tarda, tindrem una altra sessió de treball, en aquest cas enfocada no a resiliència, sinó a innovació educativa. I ara sí, per acabar, l'Anselmo Sánchez, que és el nostre cinquè tinent d'alcalde de Seguretat i Convivència i d'Espai Públic i també regidor del Districte 2, doncs, ens farà la cloenda i farà la conclusió de la tarda. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, Marina. Bueno, y principalmente daros las gracias a todos por vuestra participación en este cuarto webinar de Imagínate de Cannes 2030. Como habéis visto, esta es una de las actividades previstas para la fase reflexión compartida con la ciudadanía que hemos iniciado y que estará abierta en los diferentes formatos de participación hasta finales de febrero. Podéis seguir contribuyendo a los diferentes formatos que hemos creado. Si tenéis gente mayor a vuestro alrededor, podéis ayudarlos a completar el formulario de participación de la revista o podéis entrar en Decidim, como bien ha dicho Marina, en Viladecans, donde de lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, hay una persona de nuestro equipo que estará en vuestra disposición para resolver cualquier duda y ayudaros y aportar vuestras ideas. Una vez finalizada la reflexión compartida y analizada las contribuciones ciudadanas de los diferentes formatos de participación, se hará el retorno a las personas que habéis participado en el proceso de las conclusiones de análisis y se formularán los documentos de la estrategia Viladecans 2030 y la agenda urbana local. Queremos en este proceso que no finaliza aquí, así que nos gustaría que nos acompañarais en las fases posteriores de la implementación, evaluación y reformulación de estos documentos que marcarán la hoja de ruta de la ciudad en los próximos años. Nada más bonito y motivador que trabajar y comprometernos por la ciudad de nuestros sueños. La verdad de Cannes, que al fin y al cabo será la que hereden nuestros hijos y nuestros nietos. Sin más, me gustaría no acabar sin agradecer la participación de los regidores, tanto de la oposición como asociaciones de vecinos, ciudadanos, por ayudarnos a que Viladecans sea la ciudad que se merecen los y las viladecanenses. Gracias a todos por vuestra participación y sobre todo a Valeria, a Sergio Barrote y a Richard Calle. Muchas gracias a todos. Pues claro que sí, gracias a todos y a mí ahora me chivaban por aquí, por el WhatsApp, que hay el grupo que trabajaba con Sonia, que no ha compartido su tweet, así que si queréis compartirlo para acabar y con esto pues nos vemos por otros lugares. D'acord. Fem res, 5 cèntims del que hem tractat al nostre grup. El nostre grup era el primer repte. I bueno, hem tractat diferents temes, també des de la necessitat que comentàvem, no? de donar suport, no? als sectors més vulnerables, però sobretot la gent gran, no? que ens hem adonat als problemes d'aïllament que té o l'importància de l'empoderament digital, no? de tota la població en una crisi potser com l'actual. Però una miqueta doncs, el tuit que hem decidit per resumir el debat que hem compartit ha estat enfortint les polítiques de formació i ocupació, minimitzarem els riscos d'exclusió social i econòmica. Que dèiem, més enllà de les possibles ajudes, no? la importància de fomentar aquest tipus de polítiques per a garantir el benestar econòmic, social i de la ciutadania.
Això és tot. Doncs, per... Molt bé, Sònia, moltíssimes gràcies. I res, acabem ja aquest webinar de resiliència agraint a tothom, de veritat, de tot cor, aquesta estona, aquest parell d'horetes que li hem dedicat a pensar en fer, en imaginar la Viladecans del 2030. Ens veiem el dimarts que ve amb els que vulgueu a treballar per la innovació educativa i en altres espais on seguirem parlant de la ciutat. Moltes gràcies i res, que tingueu un bon vespre. Moltes gràcies. Bona nit a tots i a totes. Moltes gràcies. Adéu, moltes gràcies. Gràcies. Adéu, bona nit. Adéu. 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 Adéu.